Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en este sexto encuentro del curso de Análisis y Actualización en Jurisprudencia de Cortes Regionales Internacionales. Hoy es un encuentro muy interesante. Va a estar a cargo del doctor Fabio Farinella, que me pidió que no lea su currículum porque si no íbamos a estar unos cuantos minutos hablando de eso. Así que, bueno, nosotros todos lo conocen, es el director del curso. Y va a desarrollar un caso también muy importante de Jean Paul Akayesu, relativo a algo que ya veníamos hablando también en el encuentro anterior, de crímenes de genocidio. Así que sin más, Fabio, te cedo el lugar para que inicies. Bárbaro, muchas gracias, Julián. Gracias por calificar la charla como interesante antes que empiece, pero bueno. Están viendo, preparé una presentación en mis ratos de ocio. ¿Se ve bien o todavía no? Sí, se ve. La idea mientras se va presentando es que sea una charla absolutamente interactiva, con lo cual no vamos a esperar hasta el final para que presenten las preguntas o las dudas que tengan, incluso comentarios o opiniones. Directamente levanten la manito o interrúmpanme y vamos charlando. El caso Akayesu, que es el que vamos a ver hoy, que es el nombre de el intendente, el mayor, la persona que tenía a cargo un pequeño poblado en un país también pequeño, Ruanda, es sinónimo, ya que sinónimo en la historia de genocidio. Hoy nos vamos a referir, a partir del caso en donde se juzga y finalmente se condena a Jean-Paul Akayesu, nos vamos a referir al delito de genocidio. En la primera parte, es una exposición breve, de unos 30 a 40 minutos, pero en la primera parte vamos a referir desde el punto de vista tradicional, es decir, los crímenes internacionales en general se analizan desde el punto de vista del victimario. La tipificación del crimen, la evolución histórica, procesalmente cómo se encuadra, y desde el punto de vista de la fiscalía, cuál es la caracterización que se hace del crimen en función de la cual se va a necesitar una determinada prueba para lograr la condena. En la segunda parte del análisis que vamos a hacer, vamos a ver el genocidio desde el punto de vista de las víctimas, que es de repente un enfoque no tradicional, porque los delitos en general se ven desde el punto de vista del victimario, que es lo que le interesa al derecho penal y al derecho penal interno y al derecho internacional penal, cómo lograr la condena del victimario. Pero la gran tendencia del siglo XXI es enfocar los crímenes y sobre todo los crímenes masivos, los crímenes de violencia estatal, desde el punto de vista de las víctimas. Comenzamos. Porque uno tiene que contextualizar. Jean-Paul Akayesu era el alcalde de esta pequeña población, Taba, y el contexto es el del genocidio que ocurre en Ruanda, en donde en poquito más de 3 meses se asesinan a más del 50% de la población Tutsi. Algunos dicen cifras van entre 800.000 y 1.200.000 personas. Los crímenes por los cuales se lo acusan, no vamos a ir leyendo, pero vamos a ir haciendo alguna aclaración, ocurren entre abril y junio de 1994, que la mayoría de las víctimas por las cuales se acusa y finalmente se condena a Akayesu son civiles, no era gente que estuviera participando de una u otra forma en el conflicto y mucho menos en el genocidio.
básicamente se trataban de mujeres, y sobre todo niñas, ni siquiera mujeres adultas. ¿Por qué? Porque las mujeres tutsi de ese poblado de Taba habían buscado refugio como una suerte de lugar seguro, como en Yugoslavia buscaban refugio en las iglesias, en este poblado ruandés buscaron refugio en el municipio, en el edificio municipal. Y allí lo que encontraron en lugar de protección fue precisamente los crímenes que caracterizan tanto a los crímenes de lesa humanidad como a los genocidios: violaciones múltiples, asesinatos y lesiones. Lesiones físicas y psíquicas. Akayesu, en su carácter de alcalde, no ejecutó por mano propia ninguno de estos, de estas formas de comisión de delitos internacionales. Él no lastimó, él no cercenó ni mutiló a nadie, mucho menos violó, tampoco mató. Pero Akayesu sabía lo que estaba ocurriendo en el lugar donde él trabajaba, era la sede municipal, presenció actos de los que estamos comentando, y eventualmente también facilitó tanto las instalaciones como otros elementos de los cuales disponía para que se llevaran adelante estas conductas. La sala de primera instancia del Tribunal de Ruanda, con sede en Arusha, en Tanzania, aplicó una de las tres teorías a las cuales después vamos a hacer mención, que se han utilizado desde 1945 en adelante para castigar los delitos internacionales. La primera de ellas, y es la que aplica la sala de primer juzgamiento, es la teoría de la responsabilidad de comando. La doctrina es una doctrina militar que imputa al líder militar la responsabilidad por todos los hechos de los subordinados. Es el correlato, de alguna manera, de la obediencia del líder. El ejecutor, el subordinado, no responde y responde el superior, porque es quien dio la orden. Trasladada esta doctrina de responsabilidad de comando a los crímenes internacionales, como se utilizó en el símil de Nuremberg, pero para Japón, es decir, a los tribunales de Tokio, pasó a llamarse y pasó a caracterizarse como doctrina de mando o doctrina por mando. Ya vamos a ver un poquito más adelante a dar una otra explicación, pero en realidad lo que dijo la sala es que Akayesu tenía razones para saber los hechos que estaban ocurriendo, tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y no evitó, no previno, ni tampoco sancionó con posterioridad a los responsables de estas conductas. También la sala afirmó que Akayesu había ordenado, instigado y conspirado este tipo de conducta. Bueno, de 1998 es la sentencia, pero sentencia por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Históricamente queda como un hito, porque es la primera sentencia de responsabilidad penal internacional en contra de un individuo, una persona física. Y en 2001, Akayesu, la defensa de Akayesu apela en una cantidad importante de puntos, 15 puntos de apelación, y todos los puntos son rechazados, con lo cual queda firme en el 2001. Los cargos que enfrentó Akayesu fueron genocidio, complicidad en el genocidio e incitación para cometer genocidio. Vamos a recordar cómo contemplaba una pequeña diferencia, pero en realidad no hubo diferencia desde la generación del delito de genocidio en la Convención para la Prevención y Sanción de 1948 hasta la recepción en el Estatuto de Roma del año 1998. La definición prácticamente fue la misma. Los que sí han variado, porque han incorporado más figuras, han sido los crímenes contra la humanidad. Pero recordemos lo que en el estatuto
para el Tribunal Penal Internacional de Ruanda significaba el genocidio. Lógicamente, el elemento característico, el dolo especial que distingue al genocidio de los crímenes de lesa humanidad es la intención especial de destruir, como ustedes ven, y está marcado en azul, cuatro tipos posibles de grupos vulnerables, dados por la nacionalidad, por la etnia, por la raza o por la religión. Lo que es importante y para lo cual han servido los tribunales ad hoc de la década de 1990 y los tribunales siguientes, incluidos los que avanzan hacia el siglo XXI, y también, de alguna manera, la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, es la caracterización, la explicación, lo que, haciendo un símil, dice la KDH, que las normas internacionales deben ser interpretadas en las condiciones de emergencia. Con lo cual, matar se entiende fácilmente, pero el resto de los incisos, de las formas de comisión del genocidio, de la B a la E, han merecido explicación jurisprudencial por cada uno de los tribunales que han tenido que juzgar estas conductas. Por lo tanto, lo importante en la sentencia de Jesu, que fue la primera, y en otras de otros tribunales ad hoc, y luego de la Corte Penal Internacional, es conocer qué entienden los jueces por causar daño físico o mental grave, por someter al grupo victimizado a condiciones de vida que acarreen la destrucción del mismo, por diversas formas de impedir nacimientos dentro del grupo y por el traslado forzoso de los niños. Entonces, vamos a referir algunas de las partes de la decisión de la sala en donde explican las formas y otras formas de comisión de genocidio en las cuales participó Acayet. Una cuestión no menor es que, si bien hoy puede afirmarse, y también en la década del 90, pero sobre todo hoy, sobre todo en el siglo XXI, puede afirmarse que los delitos internacionales son normas imperativas de derecho internacional, es decir, que generan obligaciones tanto individuales como estatales, sin necesidad de una norma convencional al respecto, estas palabras son obligatorias por vía de la costumbre internacional, a los efectos de la persecución penal, a los efectos de iniciar un proceso en contra de un individuo, en general, sobre todo o siempre, los tribunales domésticos han pedido un vínculo convencional. El caso Pinochet, de alguna manera, es el más recordado, ya que, aún siendo acusado de tortura, Gran Bretaña va a permitir la extradición de Pinochet en función del momento en el cual el Reino Unido había asumido obligaciones internacionales en referencia a la Convención contra la Tortura, y no antes, aun cuando la tortura era ya un crimen internacional, de acuerdo a la costumbre, antes de 1984. Dicho esto, tenemos que Ruanda accede a la, es decir, una de las formas de compromiso con los instrumentos internacionales, a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en 1975, con lo cual estaba plenamente obligada y sus funcionarios y agentes también, en el caso de Acayesu, era un funcionario público, y no había forma de impedir la aplicación de una norma internacional dentro del derecho ruandés, aun cuando, y es importante decirlo, no existía una norma interna, no había sido receptada a través de legislación interna el delito de genocidio. Luego también la sala se refirió a la necesidad de la prueba del dolo especial en el delito de genocidio. Y comienza a caracterizar pura la primera de las formas de comisión, que no significa la matanza, la forma de comisión de genocidio consistente en el daño, tanto físico como mental, la sala determina, opina, que un daño, para que califique como una de las formas de comisión de genocidio, no necesariamente debe ser permanente.
y recuerda a lo que había ya afirmado la primera instancia en el juicio Eichmann en 1961, que es lo que acá está comentado: los daños físicos o mentales graves contra los miembros de un grupo, en el caso de Eichmann, contra el pueblo judío, se podían causar esclavizando a ese pueblo, sometiéndolo al hambre, deportándolo, persiguiéndolo, deteniéndolos en guetos, en campamentos para refugiados, en campos de concentración, en condiciones diseñadas para causar sufrimiento y tortura. Esto es muy relevante porque nos está diciendo que cualquiera de estas conductas, decididas y ejecutadas desde el Estado contra parte de su población, califican como una de las formas de comisión de genocidio, dando la posibilidad de juzgar a quienes han participado en este tipo de conductas. Y acá habría que hacer un paréntesis y recordar que en varios países los migrantes indocumentados son tratados a través de una de estas conductas: la detención, la separación de las familias, el trato en donde se violan derechos específicamente de los niños, los derechos y derechos de la familia. Acá hacemos un stop y recordamos o comentamos cómo se ha procedido para juzgar a los responsables individuales de delitos internacionales. Básicamente, los tribunales internacionales, desde Núremberg, pasando por los tribunales ad hoc de Yugoslavia, de Ruanda y algunos otros tribunales que han sido creados en la década del 90 y han prolongado su actuación en el siglo XXI, basta recordar al Líbano, a Sierra Leona, a Timor Oriental, a Camboya, han utilizado o han tenido que elaborar desde cero, porque no existía una forma de juzgar a criminales en la esfera internacional antes de Núremberg. Entonces, han tenido que utilizar alguna teoría de derecho interno que permitiera hacerlo. ¿Cómo relacionar a una persona, a lo que luego se llamó autor de escritorio, con hechos que sucedían muchas veces a miles de kilómetros y en los que no habían tenido la más mínima intervención física? La primera de las teorías, la utilizada en Núremberg y en Tokio, fue la teoría que ya mencionamos, la responsabilidad por mando. El cambio de responsabilidad de comando a responsabilidad de mando o por mando tiene una razón. La idea del comando y los juicios llevados adelante contra los jerarcas japoneses hicieron algo más que juzgar a los líderes militares. Incluyeron dentro del liderazgo al liderazgo civil. Por lo cual, desde 1946, la teoría pasa a caracterizarse como simplemente responsabilidad por mando. El que manda, el líder, en una primera instancia el líder supremo, y después se van elaborando la idea de liderazgos intermedios, va a ser el responsable de todos los actos que haya hecho o que hayan realizado sus subordinados. O bien porque han ordenado tales actos, o bien porque aún sin haberlos ordenado, no los han prevenido, que eran actos contrarios al derecho internacional, o habiendo sucedido, no los han sancionado. Entonces, existe una reformulación de la teoría militar de la responsabilidad de comandos, adapta al mando civil, así se la conoce hoy en día, por eso un presidente puede responder por la comisión de delitos internacionales, pero mismo en Núremberg, la consecuencia de la responsabilidad de mando es la imposibilidad de condenar al subordinado. Quien asume la responsabilidad total por los delitos cometidos es el liderazgo, son los líderes. Con lo cual, los subordinados, los ejecutores directos, los que mataron, los que violaron, los que torturaron, quedan libres. Y esto no podía ocurrir en Núremberg. Por lo tanto, se afirma en la misma sentencia esta prohibición
de invocar la obediencia debida cuando la orden es manifiestamente ilegal. Cuestión que ha sido repetida en todos los estatutos que los tribunales adoptan y es parte hoy del derecho internacional penal como uno de sus principios y es parte también del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Con lo cual, se va hacia arriba en la responsabilidad a través de la responsabilidad de comando y se va hacia abajo, hacia el ejecutor directo, a través de la prohibición de invocación de la obediencia debida, que también era y es una doctrina existente en el derecho militar, que sigue siendo aplicada para otros casos que no se relacionan con órdenes manifiestamente legales, como son las de cometer delitos internacionales. Ahí tienen algunos casos, los cuales el caso Polloa es el Tribunal de Tokio el primero en que se aplica, y después, bueno, el Tribunal de Yugoslavia caracteriza la responsabilidad del mando, la extiende al mando civil, establece requisitos para que la misma proceda, y finalmente la recepta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el artículo 28. Pero el Tribunal Ad Hoc de Yugoslavia toma y básicamente se basa en una teoría utilizada por el Common Law que en derecho penal tiene la idea de la responsabilidad común, la responsabilidad de todos los intervinientes en el grupo criminal. El ser parte del grupo implica asumir las responsabilidades de todos aquellos actos previsibles dentro del grupo. Y así es como elabora la teoría de la SC, de la Empresa Criminal Conjunta, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Si bien hay diferentes interpretaciones, dependiendo de la conformación de las salas del Tribunal de Yugoslavia, algunas imponen más o menos requisitos, en función de lo cual responden todos los miembros del grupo, aunque ni siquiera hayan estado presentes en el momento y en el lugar donde se cometieron los crímenes, o en la forma restringida, responden solo aquellos miembros del grupo que estuvieron presentes y sabían y tenían conocimiento de lo que estaba realizando el grupo, más allá de esas caracterizaciones, lo que es común a la aplicación de la teoría de la empresa criminal conjunta son el ABC que aquí pueden leer. Una pluralidad de miembros, un plan, intención o propósito criminal del grupo y una contribución significativa a los actos, no necesariamente los actos que se estén juzgando en un determinado caso, sino al accionar del grupo. Una contribución significativa al accionar del grupo. Quiere decir que, si por ejemplo, una persona es miembro de ese grupo y es la encargada de conseguir el armamento con el cual después van a torturar o a matar a determinadas otras personas en diferentes lugares, de regiones, va a responder también, aunque no haya estado presente en ninguno de los lugares donde se llevaron adelante estas conductas. Esta idea de la empresa criminal conjunta tuvo su razón de ser, porque en Yugoslavia básicamente no se juzgaba el accionar de un Estado en contra de su población, sino que se juzgaban una cantidad importante de grupos atomizados, tanto paraestatales como grupos políticos que se oponían al gobierno de una determinada región, con lo cual había una suerte de imposibilidad de prueba de una estructura formal. Y había que ir entonces analizando el accionar de determinados grupos que tenían sus propios jefes, que respondían a un mando único, que detentaban armas, que tenían propósitos criminales, pero que no pertenecían estructuralmente a una organización formal. Por eso esta teoría fue tan usada y aplicada en Yugoslavia. La crítica es la llamada responsabilidad vindicante, es decir, la responsabilidad en cabeza de cualquiera. El solo hecho de pertenecer a un grupo implica que voy a ser responsable por todos los actos que el grupo cometa y, en definitiva, bueno, puede, y de hecho choca bastante, sobre todo en la forma más amplia, con ciertos principios básicos de la dogmática penal, sobre todo la dogmática penal que poseemos nosotros, no la alemana, no tanto con el common law. Y finalmente, la adaptación, ya que no fue usada prácticamente por tribunales internacionales, sino que fue creada a partir de la dogmática
doméstica, del derecho doméstico, la teoría de Roxin, la teoría del dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder. La idea de que el Estado es una herramienta que puede volverse criminal en función del uso que le den sus líderes, sus gobernantes. La idea del dominio de la voluntad del autor fungible. No importa quién ejecuta la orden. Importa que yo sé que la orden va a ser ejecutada, porque si alguien se niega, otro lo va a hacer. Es parte de la burocracia estatal dirigida hacia la criminalidad. Lo importante de estas tres figuras, bueno, esta fue la tercera, la teoría de Roxin, fue utilizada en algunos casos en Alemania, no para crímenes internacionales, sino para ciertos delitos internos, básicamente. En Argentina se utilizó para la primera condena a las juntas, no la que dicta la Corte Suprema finalmente confirmando las condenas, sino la de la Cámara Federal. Y en Perú se usó para precisamente juzgar a Fujimori y crímenes cometidos en contra de la población, de grupos que luchaban contra el Estado. La elección que haga una determinada fiscalía implica, vuelve a ser la figura elegida y la teoría elegida, y de eso va a depender la prueba. Entonces, dependiendo de cuál de las tres se elijan, va a ser la carga probatoria que va a tener que probar. Ahora querría compartir dos minutos para que entiendan. Entre dos comunidades, la UTU y la TUTS, calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y 1.000.000 de personas. La mayoría eran TUTS, pero también había un grupo importante que estaban en contra de esas matanzas y que lo pagaron. Claro. Históricamente se considera que el detonante de la matanza salvaje de muchos a manos de El origen remoto de este antiguo enfrentamiento radica en el control de las tierras. Los tutsis eran un grupo muy menor a los hutus, pero en cambio habían sido la gente gobernante durante todo el periodo colonial. Eran principalmente de origen. En 1994 en Ruanda había 7.000 personas. Los tutsis no llegaban a un. Actualmente un gobierno encabezado por un Tutsi, Paul Kagame, gobierna Ruanda. Kagame insiste en que solo es para los tan importantes de origen, que también lo que se eso para que de alguna manera vean el contexto en el cual se genera el genocidio. La idea de tres grupos étnicos presentes
en Ruanda, uno que históricamente domina a otro por haber acordado o haber sido impuesto por los colonizadores belgas, y otro, el sometido, los hutus, la mayoría, se habla de alrededor del 80% de la población hutu, que en un determinado momento se imponen y estos odios ancestrales terminan en el genocidio. Continuamos con la caracterización de las formas de comisión de genocidio. ¿Qué puede entenderse por someter a un determinado pueblo, al pueblo que se victimiza, a condiciones de vida que acarreen su desaparición, su extinción? Entonces, fíjense, la sala no enumera de manera taxativa, sino que solo da ejemplos, diciendo que esta forma de comisión del genocidio debe interpretarse como cualquier método por el cual el victimario busque la destrucción física de los miembros del grupo victimizado. En el mediano o en el largo plazo, no importa. El ejemplo tal vez más notorio y básico era la dieta de hambre a la que se sometía a los al pueblo judío y a los y al resto. Bienvenidos a Antes. La dieta de hambre a la que se sometía a las víctimas de Auschwitz, dándoseles 800 calorías por día, cuando una dieta común de cualquiera de nosotros está entre las 2.000 y las 3.000, algo que estemos haciendo dieta. Pero la idea básica de la mala alimentación era que finalmente la persona muriera. Y a esto le sumamos los castigos, los trabajos muchas veces sin sentido, como eran acarrear piedras de un lugar a otro para después volverlas a dejar en el inicio, terminaban con el resultado del exterminio, pero por esas condiciones a los que se somete a la víctima. También menciona la expulsión sistemática de hogares, que es lo que hoy en día está ocurriendo y por el cual, y por lo cual, lo que está ocurriendo en Myanmar, y por lo cual hay una denuncia de Gambia contra Burma, Myanmar, ante la Corte Internacional de Justicia, y al mismo tiempo hay una investigación en curso en la Corte Penal Internacional por genocidio, la quema de las casas para que la gente ya sin nada, sin ningún bien y con la amenaza de ser además asesinados, huya y vaya a los países limítrofes, a Bangladesh, por ejemplo. Y también menciona la reducción de los servicios médicos esenciales a un mínimo. Otra de las formas de comisión del genocidio son las medidas pensadas para evitar nacimiento. Acá tenemos el gran antecedente histórico de las leyes de esterilización nazis de la década del 30. Y la sala menciona, bueno, la mutilación sexual, el control forzado de natalidad, la separación de sexos, la prohibición de matrimonio. Es interesante notar que todas estas medidas, todas ellas, desde la mutilación para abajo, a la sala, pueden ser legales, lo que nos lleva a toda una problemática. Es decir, un Estado puede, la mayoría, el Parlamento puede aprobar normas que impliquen cualquiera de estas acciones. De hecho, existen Estados hoy en día que poseen normas sobre estas cuestiones. Ahora, el punto es en qué medida la legalidad que le da el derecho positivo interno las convierte o no en normas ilegales a la luz del derecho internacional, sobre todo considerando que la consecuencia es precisamente constituirse, que ese derecho interno, aparentemente legal, se constituya en una de las formas de
comisión de genocidio. Y respecto de uno de los hechos fundamentales, que eran, más que las violaciones, directamente la violencia sexual en contra de las niñas y las mujeres, que es de alguna manera la conducta principal en la condena a Calleja. La idea de la violación de las mujeres, tanto de las niñas como de las mujeres adultas, se vinculaba con ciertas características culturales de la sociedad y de las divisiones tribales ruandesas. Es que en las sociedades patriarcales la pertenencia de los hijos va en función de la consideración de la etnia del padre. Y la violación implica que la mujer va a ser rechazada por su propio grupo, por su propia etnia. Y por supuesto que el violador no tiene idea de quién es su hijo ni tampoco le interesa. Con lo cual los niños quedan desamparados y obviamente es muy probable que mueran inmediatamente de nacer. Luego la sala refiere los elementos de los crímenes de lesa humanidad. Esta primera referencia en esta sentencia del Tribunal de Ruanda es muy importante porque luego va a ser aclarada y tomada por los elementos de los crímenes varios años después en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dice, bueno, el acto para ser considerado un crimen de lesa humanidad debe ser inhumano, debe causar sufrimiento, debe ser parte de un ataque generalizado sistemático que se esté desarrollando, que esté teniendo lugar al menos en una región del territorio del Estado. No es necesario que esté ocurriendo en todo el territorio del Estado, pero sí en una determinada región, como puede ser una provincia o una determinada zona. Las víctimas deben ser parte de la población civil, porque si no serían crímenes de guerra, si fueran otras las conductas más específicas que tienen que ver con las obligaciones de los militares respecto de los propios militares enemigos, de los combatientes, y de los civiles que están en territorio ocupado. Pero si no pasa esto, la población victimizada puede bien considerarse víctima de un crimen de lesa humanidad. Y luego, el cuarto elemento, cometerse sobre bases discriminatorias, es decir, la idea de un trato diferente en función de la pertenencia de la víctima. Acá ya no tenemos la intención, el dolo especial, de la destrucción del grupo, pero sí tenemos un nivel menor, si se quiere, la idea del trato diferente por una de las determinadas razones. La trato de manera diferente y perjudicial por su nacionalidad, por sus ideas políticas, étnicas, raciales o religiosas. Un segundo punto importante, acá para resaltar, en comparación con el genocidio, es que en el propio estatuto, y también en el estatuto de Yugoslavia, estos dos tribunales ad hoc de la década del 90, incluyen dentro de los grupos victimizados, aquellos que lo son por sus ideas políticas. Cuestión que no está incluida en ninguna de las definiciones de los documentos internacionales del genocidio. Y específicamente, cuando habla de violación, lo que luego va a ser considerado, pues, los llamados delitos sexuales o la idea de los delitos sexuales como arma de guerra, es toda una elaboración que parte en Yugoslavia, sigue en Ruanda y luego se afianza en el siglo XXI. Pero en este momento hablábamos, con la sentencia de Calleja se habla de violación. Luego se va a comenzar a hablar de otros delitos sexuales que no implican el sexo forzado, el sexo no consentido, sino otras variantes en donde se toma el sexo como un arma de guerra y la agresión sexual como un arma de guerra en contra de las mujeres del grupo victimizado. Y la compara con la tortura, bueno, establece que el propósito de la violación es la amenaza, la degradación, la humillación, la discriminación, el castigo, el control o la destrucción de la persona. La sala de juzgamiento de Calleja y luego también la segunda instancia, la Cámara, determina que la violación de las mujeres tutsi fue sistematizada y perpetrada solo contra las mujeres tutsi. La violencia sexual fue
un paso en el proceso de destrucción del grupo. La idea, ahora vamos a ver unos minutos más con algún comentario de víctimas, pero la idea no era simplemente llevarlas a un lugar y matarlas, era todo un proceso que las separaba de su familia, que las llevaba a determinados lugares, que quedaban cerca de fosas comunes para no tener que trasladar los cadáveres, y no se las mataba inmediatamente. Se las sometía a humillaciones, algunas eran mutiladas, otras agredidas, algunas agredidas sexualmente, otras violadas, es decir, determinadas condiciones durante un periodo de tiempo para finalmente concluir con la muerte. Todo este proceso implica algo más que la mera matanza de los miembros del grupo. Perdón, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Claro. Hay algo como simbólico en hacer ese proceso de destrucción de los cuerpos de las mujeres que tiene mucho que ver con el cuerpo de la mujer como el territorio del hombre tutsi, y ahí creo que también, siguiendo con lo que planteaba usted recién, me parece que, claro, el arma de guerra es eso, es como decir, bueno, estos cuerpos son míos, como también son míos todos, toda esta tierra, y es mío toda esta tierra, también son las mujeres. Esa noción como de objetivizar también estos cuerpos que también son de propiedad de los hombres. Exacto, Paula. La idea, bueno, esto es básico lo que dijiste, ¿no? Porque la idea del territorio, el territorio es de mi etnia. Nadie más tiene derecho a vivir acá. Y tanto no tienen derecho que yo tengo el derecho de asesinarlos. Pero más que eso, porque también podría hablarse de limpieza étnica expulsándolos del territorio, no tienen derecho a existir, no tienen derecho a reproducirse, no tienen derecho a tener ninguna nueva generación en el futuro. Simplemente deben desaparecer. Esa era la orden. Pero ojo, esta orden, dada en el contexto de una sociedad tribal africana, es la que se va a repetir en otras sociedades de muy distintas características, como en Camboya, por ejemplo, y en otros ámbitos también, ¿no? Con culturas absolutamente diferentes. Pero la idea de que el territorio es mío y nadie más puede existir acá, diferente a mí o que opine algo distinto. Y ahí empezamos con las ideas políticas, más allá de las características físicas. Sí, que incluso creo que hay... Yo encuentro como un paralelismo con las cosas que pasan por ahí en México, con el narcotráfico, e incluso el caso paradigmático de Campo Algodonero, y como de, bueno, conquisto este lugar y ¿qué hago? O sea, violo a las mujeres, las mato, las dejo en la calle, como una forma de decir, acá estoy yo y este lugar es mío. Gracias, Paula. Vamos, seleccioné algunos pequeños minutos. Yo voy a ir haciendo un stop, a veces son 1 o 2 minutos, son 4 partes, pero si alguien quiere comentar o preguntar algo, lo puede hacer sin esperar a que termine todo, ¿no? Cada uno, de alguna manera, da para comentar alguna cuestión. Voy a dejar aquí para que se pueda escuchar. Gracias.
uno. Falango, ¿quién no es policía ni fiscal? Es un docente jubilado. Investiga por cuenta propia. Para muchas víctimas de genocidio, su trabajo es la única Perdón, esperanza pero de no se escucha nada, creo, ¿eh? O por lo menos anda tan trabado que no se aprecia. Sí, Fabio, vuelve a pasar lo mismo que el anterior. ¿Te puedo mandar el link para ver si lo pasás vos y se escucha? Dale, obvio, obvio. Porque sería, porque es para que lo comentemos y sería una lástima si no. Gracias por decir. ¿Para qué? ¿Me lo pasás por WhatsApp? ¿Te lo paso por WhatsApp? Dale, sí. ¿Para qué te voy a abrir WhatsApp? Te lo paso por acá. ¿Puede? Ah, sí, se Sí, puede. ahí está. Ahí va. Me está entrando. Dame un segundo que está cargando. Bien, para que estoy buscando acá. Ya está, me parece. Listo. Seguramente se vea. Ahí empieza. ¿Ya se ve el video? No, todavía no. Ahí está. Bien, ahí pongo play y arranca. Aquí en la pista de Mira. los criminales. Persiguen a quienes participaron en uno de los peores episodios del siglo XX, el genocidio de 1994 en Ruanda. En muchos casos, el rastro conduce a su país, Francia. La búsqueda se extiende a dos continentes. Tenemos que llevar a juicio a los sospechosos de haber participado en los crímenes, sobre todo a los que hoy viven en Francia. Et en ce qui me concerne, celles qui vivent en France. C'est un combat pour la justice. Luchamos por la justicia, porque las víctimas se lo merecen. Et on a le No devoir. podemos permitir que caigan en el olvido. Alain Gauthier en su difícil misión en el este de África. En Ruanda, este francés busca testigos y pruebas de crímenes que ocurrieron hace 25 años. El genocidio del pueblo Tutsi en 1994. Je voudrais commencer à enquêter sur Me propongo investigar dos nuevos casos. deux sont deux Se personnes trata de dos personas que huyeron a Francia. a refuser d'extrader. Existe una orden internacional de arresto en su contra, pero Francia no los extradita a Ruanda y tampoco los persigue judicialmente. Donc, voilà, je ne sais pas trop No comment sé qué me deparará el día de hoy, pero espero conseguir testimonios de algunas víctimas. recueillir des éléments, des témoins, des victimes. Alain Gauthier no es policía ni fiscal, es un docente jubilado. Dafrosa y Alain investiga Gauthier por cuenta siguen la propia. pista de los criminales. Para muchas víctimas del genocidio, su trabajo persiguen a es la quienes única participaron esperanza de que en uno sea de los justicia. peores episodios del siglo XX, Para el próximo el dos veces. genocidio de 1994 en Ruanda. En muchos casos, el On trouve inacceptable que des personnes qui No sont podemos aceptar que personas que participaron del genocidio Tutsi disfruten una existencia pacífica en Francia mientras los sobrevivientes viven aquí en la pobreza. Los autores están en Francia y han adquirido una especie de inmunidad. eux, ils sont en France, se sont refaits une sorte de virginité.
Ruanda, el país de las mil colinas. En 1994 se convirtió en el escenario de uno de los peores crímenes de la historia reciente. Extremistas hutus asesinaron a cerca de 1 millón de tutsis en apenas 100 días ante la pasividad de la comunidad internacional. Solo en esta iglesia en Kitsuguru mataron a más de 3.500 personas en un solo día. Alan comienza aquí con sus pesquisas. Regina es una de las pocas sobrevivientes de la masacre. Toda mi familia se había escondido aquí. Éramos una gran familia y ahora solo quedo yo. Echaron los cadáveres a la cisterna frente a la iglesia, pero yo sobreviví gravemente herida. Nos hicieron cosas tan horrorosas que son difíciles de imaginar. Me duele escuchar que esa gente vive ahora en otro sitio como si no hubiera pasado nada. Nosotros vivimos con este dolor y no podemos hacer nada. Heridas que nunca sanan. Muchas víctimas callan, pero Regina decidió hablar con Alá. Los sobrevivientes que encontré rellenan los formularios para que los podamos entregar a los jueces instructores. Es necesario para demostrar que son parientes de víctimas del caso que nos ocupa. Una labor ingente. Alan tiene que reunir piezas del rompecabezas. Hoy no ha conseguido nada decisivo, pero sí lo hace para otras pesquisas. Alan vuelve a la capital, Kigali, para una cita con el fiscal general. Las autoridades. Lleva 2 nuevos dosieres de Ruanda para motivar a la fiscalía a iniciar pesquisas. Considera que aclarar el genocidio también es una responsabilidad. Pestañé y no me di cuenta que habías pasado al segundo. Quería hacer 3 observaciones de lo que vimos. Primero, 2 obligaciones que tienen los estados y que, como vemos, no todos los estados cumplen. La primera es una obligación de luchar contra la impunidad. Esto implica que si algún acusado de delitos internacionales está en su territorio, debe, y ahí viene la segunda gran obligación de derecho internacional, extraditarlo o juzgarlo. Si no está incumpliendo ese estado, y eventualmente puede ser responsabilizado internacionalmente. Y esos son los primeros puntos. Y el tercero, es cómo llega a las víctimas, porque nosotros no podemos tener un pedido de captura internacional en contra de una persona que está refugiada en otro estado si no tenemos víctimas que lo acusan, si no tenemos pruebas de los crímenes que ha cometido. Y acá, en los crímenes internacionales en general, el aspecto de la distancia es decisivo. Los tribunales internacionales, prácticamente todos, se han creado y ubicado, se han locado geográficamente fuera del lugar donde ocurrieron los hechos. Con lo cual, de alguna manera, tenemos una imposibilidad casi absoluta de ver a las víctimas. En este sentido, la función que cumplen las ONG y los particulares, como este hombre, es decisiva, en el sentido de que son los que recolectan las denuncias, los testimonios,
y finalmente los aportan. Pero muchas veces también, y sobre todo en la Corte Penal Internacional, la distancia es cultural. Son europeos juzgando situaciones tribales, formas de comisión de crímenes que tienen que ver muchas veces con la cultura. Con lo cual también se precisa una traducción, si no en el idioma, en entender las situaciones y comprender las conductas de las personas durante la ejecución de los crímenes. Entonces, ese lazo que es necesario entre quienes juzgan, quienes brindan justicia y las víctimas, y de alguna manera lo llevan adelante las ONG. La distancia puede ser geográfica, como la Cámara de Apelaciones del Tribunal de Ruanda, que estaba en La Haya, y se juzgaban crímenes cometidos a miles de kilómetros. A lo mejor 1, 2, 10 víctimas podían concurrir, pero la gran mayoría no podía viajar. La distancia puede ser cultural, como lo que dijimos, pero también la distancia puede ser social, en el sentido de pertenecer a niveles socioeconómicos distintos que hacen que quien está juzgando, quien pertenece a determinado poder judicial de X estado, no comprende las situaciones por las que pasó la víctima, que pertenece a otro estrato social con el cual él jamás tuvo contacto. Y esto es lo que de alguna manera acontece, por ejemplo, en la Justicia Especial para la Paz en Colombia, donde habiendo 5 estratos sociales diferentes, sin contar a las comunidades originarias, bueno, muchas veces la gente que pertenece a ese primer estrato social, que es prácticamente un estrato europeo y forma parte del Poder Judicial, tiene que juzgar conductas tribales. Y eso también es un desajuste muy importante, porque implica una imposibilidad de comprensión de las conductas. Eso, Julián. Sigo. Gracias. Posibilidad europea. Oui, je pense que les personnes qui sont soupçonnées. A los genocidas se los busca en todas partes. En Europa, Canadá o Estados Unidos, y en diversos países de África. Pero lo especial de Francia es que no extradita. Todos los inculpados en Ruanda que viven aquí no son extraditados. 42 solicitudes de extradición, 42 negativas. Solo nos queda denunciarlos en Francia. Alao se encuentra con su abogada Domitil Philippard. Le trae los dosieres de Ruanda para que la letrada denuncie a 2 sospechosos. En noviembre estuve en Ruanda y recabé información. Alain lo ha documentado todo minuciosamente. Para Domitil Philippard, la colaboración con Alain reviste un carácter especial. El trabajo con Alain y Dafrosa cala hondo. Conmueve ver cómo sacrifican toda su vida. No pueden evitarlo. Y eso también me conmueve a mí. Es algo muy especial. Un genocida no es un caso penal cualquiera. Eso desde luego. En París coinciden todos los hilos. En los últimos años, Ana y Dafrosa han pasado mucho tiempo aquí, en el Ministerio de Justicia. Con su organización CPCR han presentado 30 denuncias. Pero en todos estos años solo hubo 3 condenas. Y si no hubiera sido por nosotros, esas 3 condenas no se habrían producido. Fuimos nosotros los que emplazamos al juez instructor. Es la realidad. La justicia no ha tomado la iniciativa hasta hace poco. ¿Por qué permanece tan pasiva la justicia francesa a la hora de investigar el genocidio? En las afueras de París, la jueza Aurelia Debos
trabaja en el Tribunal Supremo de Derechos Humanos. Una de las tres condenas contra genocidas ruandeses la dictó ella misma. ¿Por qué han de ser particulares como los Gautier quienes hagan lo que en verdad corresponde a la jurisprudencia? Geográfica y temporalmente estamos muy distantes de los lugares de los crímenes. Por eso es tan importante el trabajo de las ONGs como la de Alon. El CPCR prepara los dosieres y los presenta a los jueces. Así pudimos preparar la acusación. A partir de là, des dossiers ont été initiés. Ahí, Fabio, cortó. Sí, pasa directamente al. Te silenciaste. Salteate, por favor, que viene. Y... Perdón, Fabio, te estás silenciando, por eso no entiendo lo que decís. No noto que. Te pases, por favor, al 23:30, y ahí ya terminamos. Muy bien. Por eso, la búsqueda continúa. Al día siguiente, la agenda contiene una cita poco común. Dafrosa y Alan interrogan a un genocida condenado que lleva 23 años en prisión. A veces los criminales pueden facilitar información muy valiosa. Incluso se nos permite asistir con la cámara, filmar al preso y nombrarlo según su propio deseo. Pese a sus tres condenas a cadena perpetua, Jean Bergman y Manan Ibishaka afirma que jamás mató a nadie. Si fuera posible, pediría que nos aceptaran como hermanos, que fueron obligados a matar por la cúpula política. A pesar de todo, si los parientes de las víctimas tienen algo de patriotismo, deberían perdonarnos. Para Alain y Dafrosa es una conversación difícil de soportar. Aunque me cueste y me costará siempre, debo permanecer tranquila. Sé por qué hago esto. Venir aquí es el precio que debemos pagar para obtener información. No me gusta venir aquí, pero es necesario para que nuestras pesquisas avancen. Y para que las víctimas no caigan en el olvido. Por la tarde, la pareja visita el memorial del genocidio en Kigali. Dafrosa desea colgar una foto de su madre, una víctima entre casi un millón en 1994. Pese a todos los recuerdos terribles, Dafrosa cree en el futuro de Ruanda. No podemos resucitar a los muertos. Pero desde 1994, Ruanda se ha renovado desde la raíz. Creo que eso lo aprecia todo el mundo. Más que del sueño ruandés, se podría hablar del milagro ruandés a la vista de lo que se ha avanzado en los pasados 25 años. Para mí es casi un milagro. Thank you.
Los restos mortales de la madre de Dafrosa permanecieron largo tiempo desaparecidos. Ahora yacen en el mausoleo junto con otras 250.000 víctimas. Bárbaro, muchas gracias, Julián. No, por nada. A ver, básicamente, lo que hoy vimos fue una sentencia de un tribunal internacional en un caso de genocidio. Esta es una de las formas que puede adoptar la justicia, en este caso la justicia internacional. La otra forma sería la justicia doméstica, la justicia interna, en lo que se llama los procesos de paz y reconciliación o la llamada justicia transicional, que cada estado diseña según lo que la sociedad cree mejor y según las circunstancias políticas también. La justicia internacional, como la que vemos con el caso Akayesu, es útil en el sentido de lo simbólico, de reflejar que incluso siendo líderes se puede tener castigo y de desplegar una suerte de jurisprudencia que después se va a ir elaborando y avanzando y que en alguna medida va a ser obligatoria, entre comillas, para los tribunales domésticos, para los tribunales nacionales. En lo efectivo, en lo que hace a las víctimas, es muy poco, es prácticamente nada. La cantidad de sentencias de los tribunales internacionales es insignificante en comparación con el número de victimarios y el número de víctimas. La justicia doméstica, la justicia transicional o los procesos transicionales también tienen sus cuestiones. Depende del grado de poder que tienen aún durante la transición los victimarios, va a ser la mayor o menor justicia que puedan lograr las víctimas. Y sobre todo en el caso de Ruanda, se procedió a utilizar para la masividad de los procesos, para la enorme cantidad de víctimas individuales, un sistema cultural de resolución de conflictos, de resolución de conflictos privados, que se llama gachacha en el lenguaje, que fue bastante estudiado porque fue como algo novedoso para la justicia, pensando que en realidad la sociedad ruandesa era diferente a la del resto de las sociedades victimizadas, y este sistema consiste en la reunión de las familias, de los que quedaron, en el caso de que haya habido muertos, de las víctimas y victimarios, alrededor de un árbol o en un determinado paraje cercano a la población, y se privilegia la verdad y la memoria. Se cuenta, los victimarios cuentan lo que hicieron y las víctimas, al conocer la verdad, los perdonan. Lo que se olvida decir muchas veces es que este sistema tribal llamado gachacha es usado desde hace cientos de años para resolver disputas familiares, como puede ser alguna mala acción de un hijo respecto del vecino o una infidelidad en un matrimonio, pero no para crímenes masivos, crímenes internacionales, que fue para lo que se usó. Con lo cual, al día de hoy, los líderes han sido condenados, algunos de ellos, vimos que los que huyeron a otros estados no, y la enorme cantidad de las víctimas que hubo, bueno, han hallado como respuesta el conocer la verdad. Y solo eso, lo cual muchas veces, bueno, puede mover a muy poco, ¿no? Bueno, esta era un poco la idea del comentario del caso Akayesu. La violencia sexual como forma de comisión del delito de genocidio, la primera condena y algunas ideas sobre la retribución a las víctimas en estos contextos. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos charlar o algún comentario. Interesante. Buenas tardes, profesor. Mi consulta es, ¿cómo se retribuye a las víctimas en este caso?
Bueno, en la esfera internacional, las víctimas y su derecho a la reparación es el derecho a la reparación integral, que hace un símil de lo que el derecho internacional considera que deben recibir los estados cuando son víctimas de un ilícito. Los estados deben recibir una reparación integral y a las víctimas se les debe, no quiero decir que se les debe una reparación integral. Lo que significa que en la gran mayoría de los aspectos, lo económico es solamente una de las formas. La idea de recibir un monto de dinero por haber sido víctima, que puede ser único o puede ser en determinadas secuencias o por toda la vida por parte del Estado, es solo un pequeño aspecto, porque después entran a jugar, bueno, las cuestiones que son fundamentales más allá del dinero, ¿no? La justicia, la verdad, las garantías de no repetición, la memoria. Ustedes ahí en la última parte vieron un funeral y una suerte de mausoleo en donde las víctimas llevan fotos de sus seres queridos. Eso significa decirle a las generaciones futuras lo que pasó y que no es bueno el odio racial. Pues la idea de las garantías de no repetición van unidas a la memoria. En definitiva, hoy en día, a nivel internacional, de lo que se trata, cuando la comunidad internacional quiere hacerse cargo de las víctimas, en muchos casos no se quiere hacer cargo y no les pasa nada, las víctimas siguen siendo víctimas y quedan sin justicia. Pero cuando quieren, la comunidad internacional, hacerse cargo a través de una decisión del Consejo de Seguridad o de países importantes, entre comillas, o como fuera, la idea es que las víctimas puedan tener un proyecto de vida. Lo mismo que se dice de los niños en la Convención de Derechos del Niño, que puedan tener o pensar en un futuro. Y un monto dinerario, una persona que perdió a lo mejor a toda su familia, darle una X cantidad de pesos cuando sigue viviendo en el mismo lugar, cuando su vecino sigue siendo el victimario que mató a toda su familia, cuando es letrada, cuando no tiene medios de subsistencia, darle un monto dinerario por haber sido víctima es prácticamente nada. Gracias. No, de nada. Julián, a la una, a las dos. Bueno, me adelanté y dije que era interesante y fue muy interesante. ¿hay alguien tiene alguna duda al respecto como para desarrollar o algún comentario como pidió Fabio? Para aprovechar y aprovecharlo a él también. Sofía, que estás metida en eso, sé que tenés algo.